Bien, 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 nuevo bloque. Ahora sí, señores, es el momento. Tenemos una invitada de lujo que obviamente merece presentación oficial con debut de Mili en la misma. Madre y coraje. Claudia Lapacó. ¡Bienvenida, Claudia Lapacó! ¡Mañana es nuestra! ¡Hola, bonita! Este es un beso mío, este es el de Emilia, y este es el de Eugenia, bien. Y este es el de Laura. Oh, gracias. Así que, y es el de Emilia. Linda. Qué lindas voces, gracias por este recibimiento. Qué tal, qué divina, ¿eh? Mira, yo no me puedo olvidar de cuando las conocí trabajando con ustedes en Hotel Carrusel, año 67. Ay, sí. Tres princesitas. Siete años, tres teníamos. Ángeles. Ay, corrían por el estudio, era tan maravilloso. Corrían, siempre curiosas, siempre interesadas en todo lo que pasaba. ¿Qué hacíamos nosotros? Y allá, algo hacían, sí. Estaban con Vergara Leumann. Ah, claro. ¿Te acordás? Éramos un montón. Nos llevaban a todos lados. Héctor, Fabia. No, pero ahí sí, tenía un rol. No me acuerdo cuál era el rol, no me acuerdo ni siquiera cuál era el mío. Sí. Sé que yo cantaba, bailaba, claro. Aparte, algo que se llama Hotel Carrusel, ya claramente hay muchas cosas y no hace falta acordarse de todo. Yo me acuerdo, me encantaríamos. Rudy, ¿te acordás? Cristina del Valle, pero éramos un montón. Hay que preguntarle a mi mamá, sí, seguro. Ay, desde esa época. Sí. Y vos, con mamá, nosotros lo veíamos de refilón, pero... El amor tiene cara de mujer, cosa. Bueno. Una telenovela, pero de esos actorazos, Juan Carlos Dual. Tengo como un recuerdo vago de o sea, Iris Lainez. No, claro. No, una. Vos también, con tu pelo así, pero morocho. Sí, bueno. Mi color. Bueno, morocho. No era morocho, tenía castaño. Lo que pasa es que como era en blanco y negro, se veía todo oscuro. Qué bárbaro, ¿no? Sí, fue muy lindo. Ese fue te digo, para mí es inolvidable. Mi primer rol importante es lo que me dio el comienzo de la popularidad. Pero yo ya era actriz profesional desde el año 58. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿De teatro? Sí, claro, yo hice siempre más teatro que otra cosa. Muy poco cine, que me hubiese encantado hacer, y televisión, he hecho bastante televisión, sí. Pero he hecho más teatro que otra cosa. ¿Y te gusta entonces el cine, me estás diciendo? Me gusta todo. Todo. Son disciplinas distintas, pero mi lugar es el escenario. Sí, y lo que estás haciendo con Madre Coraje es extraordinario. Resume esto que vos decís, que tu lugar es el escenario. Sí, sin duda claramente. Alguna, porque es una gran obra de Bertolt Brecht, que me encanta la versión que ha hecho José María Muscari, que ya me había llamado en 5 oportunidades. Eso te iba a decir, él cuando estuvo acá contó eso, que te venía buscando, y que esta vez tenía que ser. Pero yo siempre estaba trabajando y le decía, ay, cuánto lamento. Y esta vez me llamó al día siguiente de la presentación del programa en el 2017 del San Martín, para las obras que se iban a dar en el 2018. Sí. Y entonces yo enseguida pensé, ay, debe ser algo para el verano. ¿Se habrá ido alguna de las chicas de las obras que él hace con tantas mujeres? Claro. Ay, yo le voy a tener que decir que otra vez no puedo, porque yo en el verano iba a Mar del Plata a hacer Filomena Marturano, que tuve el placer de hacerla 2 años. Y cuando me dice, no, pero es para octubre del 2018. ¡Ah! ¡Claro, sí! ¿Y de qué se trata? De Madre Coraje de Brecht para el San Martín. Bueno, ahí me saltaron las lágrimas. ¡Qué maravilla! La emoción del agradecimiento, porque yo ya había tenido la suerte de hacer una vez en semimontado para Teatrísimo, que es un 11 años se hizo en la Casa del Teatro durante 2 meses, semimontados, que es hacer una obra con el libreto en la mano, pero los movimientos como si fuese... Sí. Como si estuvieras actuando, pero con el libreto. Lo más difícil que existe, sí. Y tuve oportunidad de hacer Madre Coraje con la dirección de Marcelo Moncars. De esa forma. De esa manera. De esa forma. Entonces yo ya la tenía y además decía, ay, ojalá pueda hacerla alguna vez. Y Elena Tritec, que es una gran directora que me dirigió varias veces, entre ellas en Filomena Marturano, también tenía ganas de hacerla conmigo. Así que estaba todo dado. Yo conocía la obra, varios directores querían dirigirme y le tocó a Muscari, pero que me eligió. Espectacular. El universo. Espectacular. Sí, a favor. Sí. ¿Dónde estás y qué días? Mira, estoy los viernes, sábados y domingos en La Comedia. Ya hemos hecho 3 teatros. Yo digo, me van pasando de un lado a otro. Está bien. Donde quieran, yo voy.
vas y llenas de gente, así que no importa. Estoy muy contenta. La comedia está en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Qué bueno. Y ahora te vas. Ahí estamos viendo un poquito, está, ¿no? De Madre Coraje, ahí. Ah, sí, 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 sí. Qué sí. Linda, qué linda, qué bien, qué bien estás, qué linda fotografías además. Tenés una cara perfecta, Claudia. No, en serio, en serio. Y además. Cari decía que este personaje era para vos o era para vos, porque no lo hubiese podido hacer si no era. Y que ahora al hacerlo se nota que era así. Bueno. Y que esa situación, te cuento lo que dijo él cuando vino pero acá. Vos sabés. Se nota con todo el resto del elenco también que todos tienen como esa relación con vos. Los puedo nombrar a todos. Por supuesto, bueno, para eso está. Mis tres hijos son Esteban Pérez, Sebastián Franchini e Iride Mocker, que hace la hija muda, que está pero extraordinaria. Está Aldo Pastur, está Rita Terranova, está Emilio Bardi, está Moro Anguileri, Esteban Prol, creo que los nombré a todos. Bien. Porque hemos ido cambiando, nosotros ya estamos desde octubre. Claro. Y entonces especialmente los jóvenes los contratan de otras cosas, o de la tele, o de películas, o se van al exterior. No pueden hacer el vivo, el teatro. Claro, claro. El teatro es lo más sacrificado para ellos. Claro. Yo es mi lugar y adoro. Pero entonces hemos tenido varios. Nos acompañó al principio Agustín Sullivan haciendo el hijo menor. Después estuvo Felipe Colombo, que es un divino total. Estuvo Martín Slipa, que se fueron rotando. Bueno, ahora está Sebastián Franchini. Qué bueno, queremos ir a verte. Vamos. Ay, sí, sí, por favor. Cuando vengan las chicas. Cuando vengan las chicas. ¿Y vos ahora te vas? ¿A dónde te vas? Tu cumpleaños. Mira, no, es que yo no lo planeé, pero es extraordinario. Se hace desde hace más de 60 años un programa en radio que se llama Las Dos Carátulas. Sí. Y entonces Nora Masi, que dirige, ya me ha llamado varias veces. Pero ahora se hace este año el Dos Carátulas Federal. Y entonces me llevan a Salta. Y el lunes, divino. Y es extraordinario, el día de mi cumpleaños voy a estar en Salta. Comiendo empanaditas, vinito. Bueno, comiendo yo debería estar varios días sin comer. Un mes por lo menos sin comer, adoro comer. No vas a hacer el día martes, no es ese día. No, no es ese día. Hacelo el miércoles. No, y nunca empiezo la dieta, porque por suerte los roles que me tocan últimamente, que son roles para mi edad, no necesitan tampoco que tenga una cinturita de avispa. Ahora tenemos cintura de pollo en mi caso y estoy muy contenta porque nadie me dice tenés que bajar 10 kilos para hacer. Pero no, eso es lo lindo de ser adulto contemporáneo, ya no te exigen la parte física, ya estás totalmente relajado. Leí que hace poco vos tuviste como un cambio de vida, una mudanza, como que hubo una decisión, no, quiero que me lo cuentes vos. Bueno, pero digo, más allá de cuándo, lo que está relacionado con el laburo me llamó la atención. Quiero que expliques eso de que en algún momento decidiste que para vos lo único importante era el trabajo, quizás si concentrarse más en eso que en el resto de las cosas. ¿Es así o me equivoco? Es así. Yo cuando mis hijos se casaron, bueno, dije, basta, yo no quiero más trabajar para mantener paredes. Así empezó el asunto. Así. Hace 26 años. Yo soy muy desapegada a lo material. Por supuesto que adoro cuando gano bien, que es siempre una sorpresa, porque la mayoría de las veces en el teatro uno gana. Es que ganas también. Sí. A veces hago teatro hasta gratis, depende de los espectáculos, y otras veces te toca que ganas muy bien y ahí va. Yo dije, yo no voy a estar padeciendo esto, que si gano, que si no gano, y me mudé a un ambiente. Hace 26 años. Espectacular. Estoy chocha feliz. Es suficiente. Rodeada de fotos de mis dos hijos que amo, de su familia. ¿Cómo se llaman? Rodrigo y Diego. ¿Y que tienen nietos? ¿Cuántos nietos te dieron? Dos cada uno. Rodrigo me dio a Juliana, que ya tiene 26 años, y a Bárbara, que es actriz, aunque no tenga trabajo, que tiene 23. Y Diego me dio a Joaquín, de 22, que me acompañó a los Martín Fierro. ¡Mi amor! Estaba tan orgullosa. Y Malenita, de 18, que cumple 19 pronto. Y son tan extraordinarios. ¿Y no te han dado ningún bisnieto? No, todavía no. Cara de pánico, porque ese es bárbaro. No. Mamá está chocha. No, yo también estaría chocha, pero me gustaría que disfrutaran un poco más de la vida sin hijos aún. Sí, porque sabes que cuando tenés un bebé,
ya uno pasa a otro lugar. Sí. La prioridad va a estar siempre en los hijos, toda la vida. Entonces, yo querría, bueno, que vivieran un poquitito más sin tener esa responsabilidad y todo. Te saco de la vida de actriz. A ver. ¿Para qué es buena Claudia Lapacó? Ay, yo... Porque sos muy buena actuando. Yo amo la vida, disfruto de las pequeñas cosas. Estoy siempre contenta porque ya el hecho de estar viva, de estar sana, de haber hecho toda la vida lo que me gustó, creo que tengo suficiente. Está bueno. Entonces, bueno. Para eso sos, sos buena. Soy buena. Estás dotada. Acá alguien, mirá la historia que me cuenta, una televidente. Contásela, por favor, a Claudia. Yo veo todo lo que hace ella como actriz por culpa de que cuando era chiquita siempre la escuchaba. Mi abuela reclamando que mi abuelo estaba enamorado de ella. ¡Oh! Entonces, a partir de ahí te empezó a prestar atención y te sigue la carrera por eso, así que le mandamos. A mí me sigue emocionando cuando... me dicen, a mí me pusieron Claudia por usted. Ay, qué amor. Claro. Eso es que era una época de gloria. Lo que se hacía en la televisión en los siglos, siglo pasado, era una cosa que venía un artista y entraba en un restaurante, en algún lado, y la gente se paraba, ¿viste? Porque era otra cosa. El teatro tenía y hasta la televisión, y hasta la visión. El artista era la profesión como de médico, ¿entendés? Era una cosa impresionante. No, pero yo creo que ahora también hay actores que son reconocidos. Sí. Lo que pasa es que ahora se hace mucho la publicidad en la televisión sobre gente que por ahí no son actores, que son mediáticos, y entonces la gente confunde, pero el actor es siempre bien. Sí, pero se cambiaron las formas de demostrar algunas cosas, me parece. Contame de Laurita, que estuviste trabajando con Laurita. Bueno, para mí fue maravilloso. La abuela. Una abuela tremenda. Sí, era mala Laurita. Sí, pero me encantó trabajar con ella. Sí. Y te digo, había tantas cosas que ella me recordaba a ustedes cuando eran chicas. No me digas. Si bien no es tan chiquita, pero tiene una actitud así para el trabajo y todo. Y ella siempre contenta y todo. Sí, fue maravilloso. Bueno, para ella también. Ella también le encanta la ficción, le encanta y demás. Le digo, qué suerte tenés. Aprendió mucho. Estaba muy digo, qué suerte tenés. Claro. La apacó con todos los que ha actuado. Y vos lo pasaste bien en la telenovela porque estabas con Estebanés y con Wexler, ¿no? Mi gran amiga Leonora, con quien hicimos, gran actriz y gran persona, que hicimos, yo creo que hace 14 o 15 años, hicimos para el San Martín la profesión de la señora Warren, de un inglés. Y ahí nos hicimos tan amigas que ella siempre dice que soy su segunda mamá. Ay, qué amor. Sí, todas te la quiero mucho. Laurita también dijo lo mismo. Tengo muchos mensajes para Claudia, obviamente. Qué hermosa mujer, Claudia. Me firmó el carnet de ATC. ¿Se acuerdan del carnet de ATC? ¿Sí? Yo me acuerdo. A mí me negó el autógrafo Mauro Viale, me acuerdo cuando. Vos ibas a la. Te daban, ¿te acordás el carnet de socio? Había un lugar que decía. El lugar para la firma de tu autógrafo de tu personaje favorito del canal. Y te esperaban ahí en la puerta. ¿Te acordás eso de haber firmado o no? ¿No? Ni de casualidad. No sé, sí, debo haber firmado. Yo tenía 10 años y fue terrible ir a la puerta del canal a esperarla a Claudia. Oh. Después tengo muchos mensajes de gente que dice que se cortó la transmisión de internet y que es culpa de Diego Reinhold. Mirá, por favor, Radí, ayúdame con esto porque si no dicen que lo invento. Mirá, mirá el mensaje para que vean. La gente ya está de acuerdo en que se cortó, ¿ves? Y mandan marcianos y todo, ¿eh? Ahí está, se cortó la transmisión, señores, en YouTube, y es porque la NASA nos está espiando. Tanto es así que ya nos mandaron un extraterrestre con pasteles de papa. Pase Sergio Moro, por favor. Bravo, ¿cómo le va? Platos voladores. Pero con pastel de papa. Me encanta, me encanta. Miren lo que es impresionante. ¿Por qué? Mamá era francesa y papá, si bien era ruso de Sebastopol, vivió más de 15 años en Francia, se conoció con mamá ya. Mi hermana Michelle, mi única hermana, nació en París. Y bueno, ellos, papá ya casi se consideraba francés. Cuando llegaron acá en el 39, yo fui la primera que nació acá. Mira. La primera y única de esta pequeña familia, ¿no? Porque tenés una sola hermana. A veces tenés como un tono francés de fondo. Cuando habla del tema, se le empieza a brotar más. Momento reaction, fíjate qué bien quedó la porción. Moro la va a subir seguramente a su cuenta de Instagram. Pruébela, Claudia. Pero seguro. Solo pruébela y me dice si le gusta o no le gusta. Atención, probando Claudia Lapacó en vivo, impactante, el pastel de papa de Moro. ¿Es gol o no? ¡Gol, gol, 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 g
Lo que garpa esa imagen de Claudia con cara de que le gustó. Nomás tiene una seducción, es lindísima. Tenés una seducción, pero todo, la mirada y todo. Así que bueno, repetí, Madre Coraje. Viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 21. Domingos a las 20. En La Comedia, que está en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Espectacular. Los esperamos ahí a vamos, todos. Ahí vamos. Y la radio, ¿también se puede escuchar acá o no? Seguramente. Sí, sí, pero sí, no sé. Habrá que ver cómo no sé se si irá. Claro, claro, claro. Pero quiero decir que el lunes me voy a Salta y el martes estaré actuando allá. Y a lo mejor me cantan el feliz cumpleaños. Pero no, ¿cómo? Y te van a dar empanaditas y todo, y vinito. No te pierdas eso, que es lo más lindo. Acá, mira, se ve que lo que dijiste de comer parece que es verdad. Tengo un lindo recuerdo de Claudia, nos cuenta alguien que se llama Ángela. Estamos en la costa. Mi tío hizo unos pescados fritos en la playa. Los invitamos a comer y fueron. Dice. Pero claro. Vamos, Claudia. Todo me gusta. Todo me gusta. Con papá yo siempre decía que yo comí sushi desde muy chiquita porque papá. Si pescaba y el pescado no era más grande que esto, lo mojaba en el mar, lo cortaba muy finito y comíamos el pescado crudo. Claro, espectacular. Ya dicho. Formidable. El sushi, exacto. Porque en Rusia papá comía mucho pescado y todo, arenques ahumados y todas esas cosas exquisitas. Así que lo preparaba así. Yo siempre adoré el pescado. ¿Y tu hermana actúa? No, mi hermana es pediatra, una pediatra muy conocida no que dirigió el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en una época, hizo toda su carrera en el Hospital de Niños. ¿Y cuando vos tenías los chicos era pediatra? Así que ya estabas por supuesto, ahí. De mangueo sí. Total a las 3 de pero la mañana. Claro, yo no movía un dedo sin preguntar. Claro, no había médico, el médico de la familia. No, pero ella no quiso atender a mis chicos porque decía, los atendía todo el tiempo, pero claro, entonces yo tenía también mi pediatra que ella me había dicho, me había aconsejado, pero ella estaba siempre ahí, por supuesto. Chicas, lamentablemente vamos a tener que despedirnos, va terminando el programa. Quiero la opinión de Claudia sobre la incorporación de Miri al programa, porque estuvo viendo recién. ¿Qué le parece la idea de que haga su bloque de historia? ¿Eso estaría bien? Me parece muy bien. Personaje de la historia argentina. Vamos. Zapato que puede madrina, actuar, después alguna actuación. Madrina de la sección. Los cuentos, las historias claro, que uno no encuentra en los cables. Claro, claro. Me parece muy bien. Hoy es el primer día que vino y yo creo que se va a quedar. Pero bien. Claro que sí. Aplauso sí, para Claudia, aplauso para Mili, aplauso para todos ustedes, menos para los que nos están espiando desde la NASA. Gracias por estar así del otro lado. Mañana a las 11, Once Moneda, volvemos. Mañana es sábado, ¿no? Mañana es sábado. Ah, claro, yo pensaba que es lunes. Claro, no. Si querés venir. No, yo no vengo. El lunes sí. El lunes sí. El lunes a partir de las 11. Palomo. A partir de las 11, Once Moneda, de vuelta aquí en Caseta O, haremos mañana nuestras doradas. Segunda temporada, conmigo también. Chao.